Las condiciones del clima del año pasado fueron el talón de Aquiles del sector azucarero y se reflejó en la producción. La sequía nos afectó tremendamente, bajamos alrededor del 18% de la producción, alrededor de 4 millones de quintales. Eso fue un golpe fuerte al sector azucarero. Estamos dejando de exportar alrededor de 150 mil, 160 mil toneladas. Esto es equivalente en dinero, son más de 60, 70 millones de dólares. Para este año, según la Asociación Azucarera de El Salvador, el clima ha premiado a los agricultores, tanto así que parte de lo perdido será recuperado. Estamos proyectando una zafra por arriba de los 16 millones de quintales. Esto estamos hablando de alrededor de 3 millones más que el año pasado. Y realmente creo que estamos recuperando alrededor de un 12, 13% de las pérdidas del 18 que tuvimos en esta zafra que terminó en mayo. Localmente en nuestras comunidades. Este informe fue brindado en el evento de clausura de la primera promoción de agricultores capacitados en prácticas agrícolas del cultivo de caña de azúcar. Lo que pretende es asegurar que cultivar caña de azúcar sea siempre rentable, pero que a la vez trabajemos con responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Que entendamos que para ser rentable tenemos que entender que tenemos impactos positivos y negativos en el medio ambiente y en nuestro entorno social. En total fueron más de 400 personas las que recibieron esta capacitación. Carlos Lima, Telenoticias 21.